road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road. La pequeña de papá. ¿Por qué piensas que es tan maravilloso abandonar tu profesión para ser madre? Porque la maternidad es la experiencia que más colma a una mujer. Oye, mamá, ¿no queda Coca-Cola? Mamá, los platos están sucios. Mamá, el perro se ha hecho caca en mi cuarto, límpialo. Mamá, hay comida en el suelo. ¡Mamá! 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 ¡Callaos, callaos, callaos! Mamá. Ah, los hijos. No hay nada como oír sus dulces vocecitas. ¡Cállate! Papá, necesito un coche. Papi, necesito unos zapatos italianos. Papá, el perro se ha hecho caca en mi cuarto, límpialo. Tranquilo, no vivirás aquí eternamente. Nadie va a decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, señor? Bien, gracias. Ese no es de los nuestros, ¿verdad? No. ¿Es de los tuyos? No. Es educado, cambiémosle por uno de los nuestros. Papá, tenemos que hablar. Hoy un grupo de amigos van a pasar la noche en el lago. Mamá me deja ir si tú me dejas ir. Estaremos todos allí. ¿Y por qué va el amigo de Ryan? Ese es Bo. No es amigo de Ryan, es amigo de Tiffany. ¿Y por qué iba a querer andar por ahí con Tiffany? Es solo una niña. No lo entiendo. Más vale que mires bien. ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Y por qué no se me ha dicho? Tú lo has hecho. ¡Fuera de mi casa! Ha sido un placer conocerle, señor. Eres un joven muy educado, el más educado de los que he echado de esta casa. ¡Y ahora lárgate! Sí, así está mejor. ¿Quieres un helado, cariño? Papá, me has puesto en ridículo. Ya no soy una niña. Oye, ¿quieres dejar de hacer eso? Jack, los padres del chico van a estar todo el tiempo en la casa. Sí, claro. Si mi hijo saliera con una chica guapa, te llevaría a ti al cine y a él le daría la llave del mueble bar. Mamá, habla con él. Haré lo que pueda, cariño. Trataré de hacerle entrar en razón. Gracias. Y ahora escúchame bien, Jack Malloy. Buen trabajo. ¿Qué quieres decir? ¿Tampoco quieres que vaya? Pues claro que no. No me digas que aún no sabes cuándo miento. ¿Esto te resulta familiar? Te quiero. Ah, te referías a mentiras tipo, no, cariño, no estás vieja y gorda. No has cambiado en absoluto. Oh, eres el mejor, Jack. Eres el mejor. No me importa que una mujer tenga vello facial. Tienes la cosita más grande que he visto. Ya no quiero jugar más. Oye, papá, tengo un problema con una chica. ¿Está embarazada? No. Pues, ¿cuál es el problema? Es que es un poco mayor que yo. Mejor. Así podrá pagarse sus cervezas.
Mira, hijo, toma 5 pavos. Cómprate un condón. Ah, y también un frasco de aspirinas, ya sabes, por si después le da por hablar. ¿Lo ves? Soy mejor padre que tú, porque escucho los problemas de mis hijos. ¿Sabes algo acerca del sufrimiento? Bueno, sé cómo se vive en el infierno. Cómprate ese condón, hijo. Es solo un pedazo de goma. Pero puede ser mejor amigo que un perro. Vaya, qué difícil resulta ser padre. Me pregunto si estoy haciendo lo que debo hacer. Absolutamente. Has salvado a tu pequeña. Porque los chicos solo quieren una cosa. En realidad, 2 cosas. También quieren aire acondicionado. De hecho, 3 cosas. Televisión por cable. En realidad, 4 cosas. Los chicos quieren que se les deje en paz y no se les hable hasta la hora de acostarse. No, de hecho, 5 cosas. Quieren despertarse solos por la mañana, así no tienen que hablar de sus sentimientos. Sí. Quizá 96 cosas. Una pistola. Una pistola enorme. Quizá 97 cosas. ¿Ya he dicho aire acondicionado? Sí, has dicho aire acondicionado. 2, 25 y 69. ¿Has dicho 69? ¡98 cosas! ¡Está bien! ¡Basta! Ya he captado la idea. La cuestión es si he hecho lo que debía no dejando ir a Tiffany, porque, créeme, conozco a los hombres y sé lo que pretenden. Sí, señor, yo también fui un pequeño macho cabrío. Iba detrás de todo lo que andaba, se arrastraba o se tumbaba y decía el siguiente. Ah, los hombres son repugnantes. No puedo permitir que Tiffany vaya a ese lago. Eres un asqueroso superprotector. Estás reprimiendo el crecimiento de tu pequeña. Sí, tienes razón. La dejaré ir. ¿Pero qué clase de padre eres? ¿Por qué no le das una cerveza y la empujas dentro del vestuario de los Lakers? ¿O la donas como trofeo de liga? ¿Sabes una cosa? Me pones enfermo. Y tú me estás volviendo loco. Dime, ¿qué quieres que haga? Deja tu empleo y pasa más tiempo conmigo. Escucha, no me hagas ir a ver a un psiquiatra. Porque entonces, ¿qué sería de ti? La vida resulta muy fría y solitaria al lado de un hombre cuerdo. Piensa en ello. No me amenaces, Jack. Yo respondo al amor. Necesito estabilidad, serenidad, seguridad. Ah, sí, ya aire acondicionado. ¿Y no te morirías por decirme de vez en cuando lo guapo que soy? Cuando tengas un rato libre. Hola, papá. ¿Estás ocupado? Estoy bastante liado, pero puedo seguir mirando la pared luego. Si los chicos dicen que una chica es fácil, ¿es verdad? No cuando te toca a ti. ¿Y si una chica ha estado en la cárcel? ¿Sí qué? Bueno, no exactamente en la cárcel, en un centro para asesinos de mentes. ¿Dejarías confiadamente que te esposara? Fuera, tengo que hablar con papá. Yo estaba primero. Calma, esperad un momento. Resulta obvio que los dos necesitáis consejo paterno con respecto al tema del sexo. Ryan, asistiré a tu entierro. Tiffany, no. Papá, te necesito. Papi, te necesito. Está bien, intentaré ser justo. Ryan, tú eres un chico. Así que fuera, las mujeres están primero. Papá,
quiero hablar contigo de lo del viaje al lago. ¿Por qué no confías en mí? Si fuera un chico, me dejarías ir. Los chicos son distintos, no precisan atención. Sabes que no permitiré que nadie me toque. Solo mi marido. Y eso después de que me haya nombrado heredera universal. Papá, parece mentira que aún no conozcas mi lema. Solo cambiaré mi pureza por una segura riqueza. Lo entiendo, hija, y lo respeto. ¿Así que puedo ir? Bueno. Por favor, papá. No destroces mi corazón. Una niña necesita acudir a su papi. Pero si me dices no, no querré acudir nunca más a mi papi. Bueno. ¿Podemos ir a tomarnos un helado? De acuerdo. ¿Con cositas por encima? De acuerdo. ¿Y jarabe? De acuerdo. ¿Me llevarás a casa de vos? De acuerdo. Estupendo, ¿sabes? En realidad no me apetece un helado. ¿Puedes llevarme a casa de vos? De acuerdo. De acuerdo. Papi, eres el mejor. Vamos. Así vamos. Un momento, olvidaba una cosa. Es un barrio peligroso. Hola, ¿has visto a Ryan? Estaba en mi casa y de repente desapareció. Oh, ha llegado hace un ratito y estaba tristísimo. ¿Por qué preocuparse por Ryan? Es un chico. La que me preocupa es Tiffany. Fue a verte a tu casa y aún no ha vuelto. Ah, no te preocupes. Lo he dejado en casa de Bo. Deben estar camino del lago. ¿Es que te has vuelto loco? ¿Quién te ha dicho que hablo con un conejo? Jack puede tener problemas. Aún no puedo creer que la hayas dejado ir al lago con esa bestia parada. Ah, no le pasará nada. No te preocupes. Además, ¿qué crees que puede hacer? Tan solo tiene 16 años. Ya, ¿cómo puede ser tan idiota? ¿No conoces las hormonas femeninas? Podría pasarle de todo. Yo tenía la cabeza en su sitio hasta que llegaste tú con tu elegante traje blanco y me dijiste... ¿Soy el quinto Vigi y quieres conocer a mis hermanos? Vamos, nos lo pasaremos pipa, nena. ¿Y verdad que nos lo pasamos pipa? Lo que ocurre es que las chicas son unas románticas. Y hasta que cumplen los 20 no descubren que el romanticismo no es otra cosa que un engaño para hacerles tener mocosos llorones y que el único consuelo que les queda es el de machacar, machacar y machacar al hombre hasta destrozarle la voluntad. Entonces sí se empieza a tener una afectuosa y recíproca relación. Ah, no lo sé. Yo creo... Tú creerás lo que yo digo. Y créeme, jamás debías haber dejado que Tiffany se fuera con ese chico. Puede hacerle cualquier cosa. ¡Qué asco! Un hombre de verdad iría corriendo a ese lago y traería a su hija a casa. El padre de la casa de la pradera iría. Y el de la familia atrás. Roseanne iría. Eso no es justo. Ningún hombre puede compararse con Roseanne. Dame solo una buena razón para no ir a buscarla. Está bien, te daré una magnífica. No tengo ni idea de en qué lago está. Roseanne lo sabría. ¡Ya basta! ¡Deja de echármelo en cara! En fin, bueno, creo que acudiré a mi cita. Estaré bien, ¿verdad? Oye, ¿sabes a qué lago ha ido ese talbo? No. Papá, cuando dicen que van a sacrificar a una virgen, ¿siempre es una chica? Mira, hijo, toma un par de pavos. Si se pone cachonda, cómprale un yogur. Así no pensará que solo la estás utilizando. ¿Quieres el teléfono de donde voy a estar? No, da igual, que se preocupen los padres de la chica. ¿Queréis que vuelva a una hora determinada? En realidad no tengo por qué salir, ¿puedo...? De eso nada, largo. Vamos a fumigar tu habitación. Estoy muy preocupada por Tiffany. Es posible que haya dejado alguna pista. A lo mejor ha anotado el nombre del lago en alguna libreta. Yo voy a leer su diario secreto. Jamás lo haría, pero es una emergencia. Espero poder encontrarlo. Vaya, qué suerte. Lo he encontrado a la primera.
27 de marzo. El banco va a bajar los tipos de interés. Seguro que los tontos de mis padres no piensan en renegociar su hipoteca. ¿Se puede hacer eso? Oye, ¿qué es esto? Un trapo. No, no, es mi camiseta. Mi camiseta de baloncesto con el número 22. Y tú la has roto para hacer trapos. Oye, no voy a romper una de las mías cada vez que un perro vomita. Es increíble. Tiffany puede haber caído en manos de un maníaco y tú solo te preocupas de tu camiseta. Eso no es cierto. La camiseta me da absolutamente igual. En este momento lo único que pienso es en lo que puede pasarle a mi hija. Jasper, mira, huele esto. ¿Me oyes? Huele esto. Y ahora ve a buscar el resto. Ve y corre como el viento. Bien, ¿de qué estábamos hablando? De nuestra hija. Jack, ¿y si tiene problemas? Ah, deja de preocuparte. Apuesto a que estará bien. En realidad, ¿qué podría pasarle? Pasarle. Trátame con cariño. No puedo creerlo. Seguro que estás pensando en lo mismo que yo. ¿También pensabas en esa criatura? Sí. Era algo horrible. Dios mío, estás sudando. Comprendo tu preocupación. ¿Sabes qué? Cojamos el coche y vayamos a todos los lagos que podamos encontrar. Sí, vamos. Tenemos que localizar a ese chico. 7 horas y tan solo has encontrado un lago. Y estarás orgulloso de haber machacado al tipo que no era. Bueno, parecía que estaba con Tiffany. Estaba besando a un tío con pelo largo y rojo. ¿Cómo he podido pensar que era una chica? Además, también llevaba bigote. ¿Qué es todo esto? Estos trapos son mis camisas. Al irte, les busqué alguna utilidad. ¡Perro malo! Hola, mamá. Hola, papá. Cariño, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Llevo más de 4 horas aquí. Vimos la puesta de sol y volvimos. Caray, confiáis tanto en mí que hasta habéis salido a divertiros tan tranquilos. Pensaba que estabais preocupadísimos. Oh, los buenos padres saben cuándo pueden confiar en sus hijos. Somos unos buenos padres. Ah, gracias. Oh, Dios mío, ¿sabéis? En el lago había un maníaco que andaba pegando a las parejas gays. ¿Por qué no podemos vivir y dejar vivir? Sí. Hola, hijo. Parece que ha habido suerte.
me ha hecho daño. Era una mujer enorme. Le gustaba jugar con el dolor y el placer. Hasta que se ha olvidado del placer. Me ha hecho mucho daño, papá. Papá, ¿los mordiscos transmiten la rabia? Por lo que veo, te lo has pasado de miedo. Mira, hijo, no tienes por qué inventarte historias. No has marcado, pero lo has intentado. Y eso es lo que cuenta. Me daría un baño caliente si eso no me trajera malos recuerdos. ¿Sabes? Empiezo a estar un poco preocupada con Ryan. Sé que lleva una vida vacía e insignificante, pero no entiendo por qué tiene que mentirnos. ¿Dónde está mi corderito? Aún no he terminado. Segunda habitación a la izquierda. Oye, es monísima. Ya era hora de que saliera con una inocente jovencita. Querido señor Floppy, ¿es usted pariente del conejo de Pascua? Adam B. Johnston, Ohio. Querido Adam, no, pero por parte de padre estoy emparentado con Moose Bunny. No sabes la de zanahorias que hemos comido juntos y la de faenas que le hemos hecho al pato Lucas. Y por parte de madre estoy emparentado con Mary Martin, conocida por Peter Pan, el niño mágico, el tonto que no quería crecer. El conejo de Pascua y yo representamos la extraña pareja en un teatro-restaurante de Florida. Nos iba de maravilla hasta que el cocinero se emperró en meternos en la cazuela.